poquito más me demoraba y ya se quedaba sin aire aquí, ¿verdad? Caramelito y clarinete el día de hoy, les voy a contar. Pero antes, déjenme felicitar y sobre todo saludar porque he estado leyendo sus mensajes ahí, sobre todo en nuestra transmisión en vivo y también en nuestra página de Facebook Entre Gente Norte. A todas las mamis, están tranquilas, contentas con los tutoriales para los pequeños, con toda la información que estamos brindando aquí en el programa. Y eso no es todo, todavía tenemos mucho más, pero se viene también una celebración importantísima, el Día del Payaso Peruano, y por eso el día de hoy Clarinete y Caramelito tienen un anuncio muy importante porque hay actividades, ¿no? Que... Así es, amiga Bexabel, ya estamos preparados, es más, desde el día miércoles empezamos con las actividades para celebrar el Día del Payaso Peruano, así que todo el público se preparan, se preparan todos. Caramelito. Bueno, sí, gracias Bexabel por invitar a este programa tan bonito. Y también invitar al público de Chiclayo, que estamos celebrando ya el mes de mayo, el mes del payaso peruano. Bravo. Se celebra el 25 de mayo. El 25 de mayo, de aquellos artistas especialistas en el arte de reír, pero no solamente los más chiquititos, sino a grandes y pequeños. Eso claro, así es, así que hacemos la invitación a los más pequeñines y a los más grandes. Así que ya saben, el 25 de mayo se celebra el Día del Payaso Peruano, pero aquí en Chiclayo lo vamos a celebrar 3 días, así es, desde el día 23, 24 y 25 de mayo. Cuéntame para agendar y llevarme así, pero a toda mi pandilla completa, por favor, para disfrutar, porque esto se disfruta en familia, pues. Claro. 23, 24 y 25, ¿en qué lugar, dónde y a qué hora? Caramelito. Bueno, lo celebramos, te cuento que el 25 de mayo se celebra el Día del Payaso Peruano, ¿sabes por qué? Porque le rendimos homenaje a un gran payaso peruano, al señor Tony Perejil, allá en la ciudad de Lima, ¿no? Quien llevaba alegría a los lugares más lejanos del país con su pequeña carpa, un circo muy hermoso. Exacto. Es por eso que aquí lo celebramos en Chiclayo 3 días, 23, 24, 25, ¿no? 23 de mayo, full talleres, full aprendizaje para todos los compañeros del arte, ¿no? Público en general en sí, ¿no? Docentes, maestros, ¿no? Estudiantes, todo lo que quieran capacitarse y aprender de este bonito arte, están invitados el lunes 23 y el martes 24, concurso de payasos. ¿De qué? ¿De payasos? ¡Claro! Pero cuéntame cómo está. Competencia. ¿Ya hay inscripciones para esto? ¡Claro! Ya hay muchos compañeros que se han inscrito. Es más, el encargado es mi amigo Caramelito de agendar a todos los participantes. Así que, si tú eres de Chiclayo, de Trujillo y a los alrededores, estás también invitado para participar de este hermoso campeonato. Por ahí entonces nos podemos juntar, chicas, aquí en Chiclayo. Pero esto no solamente se celebra aquí, ¿no? O sea, el Día del Payaso Peruano y ustedes se organizan en todas las ciudades. En todas las ciudades, en todas las ciudades, en Lima, Arequipa, el Cusco, en todo el Perú se celebra el Día del Payaso, el día 25. Y el 25, el día central, ¿qué va a haber? El 25 de mayo tenemos un gran pasacalle por las principales calles de Chiclayo, Bexabel, sí, y por la tarde el show de gala en la concha acústica del Parque Infantil. ¡Bravo! Así es. Por aquí nada más, cerca. Para disfrutar de un gran show, me imagino. ¿Y cuántos payasos en escena? A ver, cuéntame. Más de 50 payasos, amiga Bexabe, en el día desde el pasacalle. Y en el show de gala van a haber artistas internacionales. También llegan artistas nacionales, como es nuestro gran amigo Robotín y Robotina. ¡Ay, qué lindo! También estarán el día del 25 de mayo en el show de gala. ¡Qué lindo! Agendado ahí en casita. Esta es la clase de entretenimiento sano que debemos de nosotros también incentivar y promover en nuestros hijos. Así que vayamos en familia, como lo dice Clarinete, como lo dice Caramelito, y a disfrutar, a pasar un fin de semana totalmente diferente por el Día del Payaso Peruano. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti, amiga. ¿Todavía Bexabel tienes aire para una...? ¡Claro! Bueno, no se olviden que están invitados todos, ¿no? Esto lo organizamos todos los payasos de Chiclayo. Los payasos de Chiclayo invita a todos los niños, a todos los papis de acá de la ciudad, a que vengan a compartir este homenaje que es para todos los payasos del Perú, ¿ok? Así que los esperamos y bueno, vamos a regalar un musical. Pero antes de eso, vamos a despedirnos así con bombos y platillos. Hay una sorpresa, Claro. Primero decir, a ver, a la voz de tres, pero ya, vamos. Estoy soplándole aquí porque yo me tengo que ir a otra entrevista. Pero antes de eso, a ver, 1, 2, 3.